Es 27 de octubre y la venta de los productos de temporada ha comenzado, destacando el alza en el precio de la flor de muerto hasta en un 75% en comparación con el año anterior, ya que un rollo mediano cuesta 25 pesos, cuando en ocasiones pasadas se encontraba hasta en 10. Esto se debe a las heladas y la afectación que han provocado a los cultivos de esta flor. Así lo externaron comerciantes, quienes estiman que se incremente aún más el precio para los próximos días. Se está floja la venta, no quieren comprar. No quieren comprar. La gente no tiene dinero y la flor pues sí está cara porque estamos dando a 25 el rollo. A 25. ¿Qué se debe que está cara? Pues no sé, la gente yo creo pues no, pues ha de haber poca cosecha de flor, por eso está cara. Por las heladas, las heladas la han acabado. Entonces hay poca producción, por eso está más cara. Está cara, le digo, mire, rollos chicos están de a 25. Sí, a 25 pesos, barato, sí. ¿Qué tal se ha vendido ahorita la flor? Se ha vendido bien, sí, ahorita que está caro, sí, se vende bien. ¿Está caro? ¿No? Está caro, por eso se vende caro. Cuando está barato, pues es barato, ¿no? Damos también igual barato. ¿De dónde traen toda esta flor ustedes? De Huixcolotla. ¿Tú eres productor? No, lo compro y lo vendo. Sí. ¿Allá en Huixcolotla? Digamos que ahorita hay poca flor, hay poca producción. Hay poca flor. Por el hielo. Sí, pues por eso está caro. Hace un año, digamos, de cómo estuvo un rollito así. Pues estuvo 15 pesos, 10 pesos. A 10, 15 pesos. Es decir, que ahorita que empieza, está caro. Y hay poca flor. ¿Se espera que para el jueves, viernes suba más? Sí, suba más o quién sabe. Como el sábado estuve dando a 15 pesos, estaban baratas. Sí, ya subió, pero no sé a cómo va a estar otra vez. ¿Y qué tal, aunque esté cara, así la lleva la gente? Sí, así la lleva. La necesita o para el altar o no sé, panteón. Así la compran. Pero no replican, digamos, de que está cara la flor. Sí, pues dicen que está cara, que unos no la llevan, pero sí. Nosotros sí nos va bien así. Van sacando. Le sacamos más las ganancias y todo. ¿Y aquí vienes, digamos, para venta de temporada o te instalas todo el tiempo? No más las temporadas. Hoy es el primer día que llegas. Sí. Y el sábado también, sábado y hoy miércoles. Otro producto indispensable para la colocación de un altar es el incienso, el cual también ha subido de precio, explicó doña Berenice, comerciante de este producto. Incienso, este es incienso porque hay otros también diferentes, hay varios. ¿Hay varios? Sí. ¿En qué se diferencian estos? Ah, pues es que se diferencia en el otro que se viene procesado, el otro que está procesado y este es natural. Y hay incienso otro. Natural. Este es incienso natural y aparte el otro que es el copal. Hay varios, nada más que no los conozco todos bien. ¿El copal cómo es? Es más como cafecito. Más cafecito y como palitos. Y este no. Digamos, ¿para qué lo utiliza la gente normalmente? Pues para poner sus altar y con, o sea, algo en ese hecho, ¿no? La purificación, ¿no? De acuerdo. Supuestamente es la purificación. ¿De cómo da las bolsitas usted? Tengo el cuarto de a 20, la bolsita de a 5, de a 10 y de a 15. Ya el kilo. También se vende por kilo. ¿Cómo ha visto la gente ahorita este año? ¿Si ha comprado, no ha comprado? Pues la gente se sacrifica por comprarlo porque no alcanza tampoco. ¿No alcanza el dinero? ¿Mande? No alcanza a veces el dinero. No, pues no alcanza. Son cosas indispensables, ¿no? Para un altar, para una ofrenda. Sí, pues es la tradición de cada año y es la costumbre. ¿Usted vende nada más cada año? Sí, cada año nada más. Digamos que esto, ¿de qué depende su precio? ¿De que haya producción o es un precio que se mantiene todos los años? Ah, no, sube, como este año subió bastante. Si bien es cierto, algunas cosas han incrementado su precio, las hojas para los tamales han bajado debido a la existencia de esta, lo que se ha visto reflejado en las pocas ventas, como en el caso de don Baltasar, originario de la Junta Auxiliar de Xalacapan. Pues no, casi no se vende más. ¿A qué se debe que no se ha vendido? ¿Eh? ¿A qué se debe que no se ha vendido? Pues no se vende más las calabazas, también las hojas no se venden, todo no se vende por poco.
¿Cómo da usted las calabazas? ¿Cómo son las calabazas? También depende de los del tamaño, de a 10, de a 15, de a 20. ¿Las hojas de cómo son? Son de a 5. ¿A 5 pesos? Sí, a 5 pesos, son de a 10 o de a 8 o de a 7 lo dejamos. ¿Qué tal se ha vendido hoy? No, todavía no vendo nada. No. ¿No ha vendido usted nada? Nada. Nada. ¿De dónde viene usted? Aquí abajo, es la capa. ¿Es la capa? Sí. ¿Cada año vende usted? Cada año. Sí. ¿Cómo ve los precios en comparación con hace un año, lo que son las hojas? ¿Están más baratas, están más caras? A veces encarecen, a veces están baratas. ¿Este año están baratas? Parece que están baratas. ¿Por qué? Sí, porque hay mucho. Hay mucha hoja, hay mucha producción. Varios de estos comerciantes ya saben que el ayuntamiento no permite la venta de temporada, por lo que muchos se trasladan a otros municipios para ofrecer sus productos. En Cuetzalan, en Cuetzalan. Sí, mañana a Cuetzalan. ¿Por qué no te quedas acá a vender? Es que no nos dan permiso. No, no nos van a dar permiso. ¿Quién les dijo que no les van a dar permiso? Pues eso no sé, es lo que dicen los de, bueno, todos los de para arriba, Puebla, Huixcolotla, que no nos van a dar permiso los de acá, los del mercado. Es decir, que ya desde allá, desde Huixcolotla, ya saben que aquí no dejan vender. Ya saben, ya. Por eso, no, pues no sé, tal vez nos den permiso para allá arriba, o todavía no estoy seguro bien, pero mañana nosotros vamos a Cuetzalan. Ya tenemos nuestra plaza ya. Es decir, que muchas personas que comercializan flor, al no ver una opción, un mercado acá, se van a otros municipios. Pues yo digo que sí, allá se van a otros lados. Sí. Sí. Pues si dejan aquí trabajar toda la semana, que los restos del día que faltan, los de los días que faltan, pues sí. Sí. ¿Se va a ir a otro lado? No, me voy a otro lado. No, para vender. Para poder vender nuestra fruta o lo que traigamos a vender. Ajá. Aparte de esto, ¿también vende usted fruta? Todas, sí. Plátanos, manzanas y mandarinas. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.